Mr. Rosenberg, allá Mariana Franco, from the Consejo Regulador del Tequila. I'm sorry, I cannot speak with you right now. You need an appointment. I don't have an appointment, because you haven't given me one. I said, I cannot speak with you right now. I won't leave until I talk to you. Anything news, Rosemary? Good afternoon, Mr. Rosenberg. Are you still here? Yes. Lo siento. No tengo tiempo para usted. Mire, es que llevo horas esperándolo. No me importa que se haga de noche o que amanezca. Pero si me concede unos minutitos, ya se va a librar de verme. Le hablo en español para que no haya confusiones. No puedo atenderla. Señor Rosenberg, los trámites diplomáticos se agotan con usted. Yo ya me aburrí del protocolo y de sus desplantes. Con su actitud solo me demuestra que su misión es echar abajo todos los términos del acuerdo internacional. Creo que como persona pues merezco un poquito de respeto, ¿no? Y bueno, si no está interesado ahí en un diálogo previo a la cumbre, pues ya dígamelo y me voy tranquila. Tiene 5 minutos. A ver, vamos por partes, señor Rosenberg. Todos los países representados por usted tienen grandes industrias y centros de investigación. Y de esos centros surgen productos y patentes que venden en todo el mundo. Sí. Nuestras naciones invierten mucho dinero en investigación. Sí, pero la generación de conocimientos también se da en el campo. Se crea por su gente. Un ejemplo de ello. La persona a la que le surgió destilar una bebida autóctona producida con agave. Así nació el tequila. Con el paso de los años, con el ingenio y con la tecnología creada por generaciones de campesinos y productores, podemos el día de hoy disfrutar nuestra bebida nacional. Pero esos campesinos no inventaron el alambique ni la electricidad. Esos son bienes de la humanidad. Sí, sí, efectivamente. Pero las denominaciones de origen no protegen los procedimientos de producción. En la actualidad se siembran agaves en muchísimas partes del mundo. En esos lugares se producen destilados con la técnica creada en mi país. Nosotros no nos oponemos a eso, no, no, no. Lo que protege la denominación de origen es el nombre tequila. Porque detrás de cada botella genuina de ese destilado está el valor de las riquezas naturales de una región de México y las habilidades de su gente, que día a día se esfuerzan en producirla y mejorarla. Pero bueno, ante todo, las denominaciones protegen al consumidor que busca un producto por su origen y por su calidad. Interesante razonamiento. Pero le recuerdo que yo solo cumplo órdenes. De acuerdo. Pero su obligación es advertir a sus países representados de las pérdidas económicas que van a sufrir por pretender legalizar la piratería de marcas, ¿no cree? Está interesante. Hello, sir. Just 1 minute. What do you think about this meeting? Can you tell me something, please, about the quality of the alcohol? Good afternoon. Good afternoon. Sir, just 1 minute. So, what can you tell me about the quality and you think it's real? ¿Qué va a hacer, Mariana? ¿Qué va a hacer? Refrescarle la memoria de todo lo que está en juego. Quédese quieta. No haga nada. Siéntese. Permítame. Gaviota. Gracias. Tranquilícese, Gaviota. La necesitamos serena.